Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estéis bastante bien. Volvemos con una segunda, comillas, temporada de nuestro querido Hanako Kun. Después de cuántos años ya? Creo que 2018, 19, creo, 20. No me acuerdo ya cuándo fue el primer vez que trajimos Hanako. Pero, pero bueno, yo diciendo, oh, qué bien, Dios, qué ganas tengo de ver la segunda temporada y tal, no sé qué. Es un spin-off. De 10 minutos cada capítulo, y en plan de. Ah. Literalmente es un spin-off spin-off pero full, full, full spin-off Porque literalmente lo no, único que son, son mini historias cortas después de la escuela No es como lo que era con Hanal con todo el drama y tal no, no, O sea, con toda la, Con todas las aventuras que había Pero no me quejo, está bien A cierta manera O sea, de cierta manera Para pasar el rato está bien, es entretenido y poca cosa más, la verdad, no, no me desagrada, me está gustando, eh, fuera de bromas. Quitando la puta caña de los spin-off, está bastante bien, aunque sea corto, pero bueno, no está nada mal. Y pues vamos para allá. Que la verdad, pues. Lo que sí, no sé, no sé yo. La voz de Hanako sí me parece distinta, o al menos la recuerdo distinta. La de Nene también la recuerdo distinta. Aunque es la misma cariquito, pero no se sé, la recuerdo distinta. Al menos en el primer capítulo la reconocí distinta, luego como que ya sí me acostumbré. Pero no se sé, la noté distinta, distintas, no sé. Bueno, Janako, poca cosa que decir de Janako, no más, a decir verdad, cabrón. Mm, no. Vale, pues poco. decir Janako ya lo conocemos, Nene, Minechita, Kokun. Bueno, me acuerdo ahora los nombres de todos ya, esa. ¿eh? O ¡Fuah! Me pedís que ahora recuerde los nombres de Hanako. Uf, voy fatal, eh. A ver, un momento. Eh. Hoko Shonen, Vale, eso era. Hoko Club, muy bien. A ver, está el manga aquí ya, pero bueno. No buscamos eso. Eh, pepepepe, pepepepe, sí, Pepe soy. Lo voy a poner porque no me acuerdo, ¿vale? O sea, es que han pasado muchos años, ¿vale? Gente, no me acuerdo de los nombres. Y eso que poco a poco me lo sigo memorizando lo, lo que he visto los capítulos que han salido. Pero es que no me acuerdo. Es que ya ha pasado mucho tiempo. No me acuerdo nada. Cero. Vale, era cochan. El hermanito, que ahí este es su hermano, el que es el que es supuestamente, bueno, supuestamente no es mejor que Ko y que no perdona en este caso. Teru, que lo que me ha gustado más de que haya aparecido los personajes es que apareció la hermana pequeña de ellos dos, lo cual ha sido una bendición. Y encima está más rota que Teru. Ko no está roto, ya lo sabéis, pero es que Teru está, está roto. Pero es que encima su hermanita, tú, que es muy bonita, está más rota. Los conejitos, nada, no, los conejitos son una hermosura. No puede no bueno, no. Vale, eh, muy bonitos, pues es que me encanta, eh, que me encanta que esta, en estaba en estos capítulos que están como mega ultra hiper eh, sádicos queriendo cargarse el Hanako todo el rato. Me encanta. Eh, bueno, Mitsuba lo tenemos aquí, el trapito, no nos olvidemos. No sé por qué, la, la, al menos en el anime, en la... Voy a llamarlo en el anime, no en el spin-off. Eh, estaba como mega ultra majo y amigable con Ko, y aquí es como en plan de... Pff, paso ese pavo, ¿sabes? En plan de qué cojones. Eh, su casa la hermana de Hanako, que apareció en un capítulo, y como siempre... <laughs> todo lo que entra el Hanako, poco que decir. Bueno, la creadora de las leyendas waifu, no voy a mentir, por eso es la vampireza si no es la memoria, ¿no? Ah no, chican Sai, fallo mío. Nanami Buena waifu, buena coña coño, ¿eh? Eh, eh, los amigos este era el no me acuerdo quién se llamaba ahora mismo. Se quedan los amigos del, del grupo de Co. Pero no me acuerdo cómo se llamaba La vejez que tengo que ya no me acuerdo de nada a ver Va a poner aquí, seguramente. Sonjimoto, miedo. Es Hyugana Sonjimoto, vale. La amiga nena, otra. Que recordemos que era un fantasma. O al menos se dio a entender que era un, fan, un espíritu también. Otra de las leyendas. Muy maja. O sea, obviamente es la Tenshi, se llama. Era Moke, se llamaba Moke. Bueno, pues lo mismo lo que he dicho, ¿no? Son tres lo que hacen a Moke. Fíjate, ni no, me acordaba que hacían tres a Moke. Fíjate. Fíjese usted, vale, hoy. Luego el que era la parejita. ¿Cómo no olvidar la parejita que se este tiene su parejita? Aunque luego aquí diciendo... Ya no, soy recién de la hoy, de mi amiga de infancia, que no sé qué, que no sé cuál. Sí, hombre, venga... Dame cuenta de mierda, amigo. Pero, el gafito es como que no importa, ese es el otro, pero no la pega. El sensei araña, Buah, este, este obviamente, refacherito. Refacherito el sensei araña, ¿cómo olvidarle? Aunque ese está en plan de de, de. de muy, muy. ¿Cómo decirlo? Sin ofender, muy mierda está, no sé. O sea, en, la, en el anime, en la primera temporada al menos, te daba la sensación de ser el puto amo y, y luego aquí lo ves en plan de. ¿Sabes esto, mierda? Uy, mi eh. Usted o también era una reina. Como me encantó su historia? Si os acordáis, cómo me encantó la historia de Akitsune. Fue bestialísima. Muy dura, muy triste, pero uf, me gustó. A la hermanita... Ay, mira, es un formadorito. Es mamón. Quiero recordar que es mamón aquí. O no sé, no me acuerdo. La hermanita. La nueva personaje, Tiara. No, es que es una hermosura. Es muy linda. Y muy... Ah, es que es... Uf, uf, uf. Mira, con su conejito lo ponen ya que lo atrapó justo en el capítulo eh, pasado. Es que qué linda, mira. Lo... Los dos. Ay. Me fui con Dios. <laughs> Me fui con Dios al, al verla. Vale, a ver. Vamos a verlo cómo está vamos a resumirlo más o menos, que tampoco hay mucho que resumir, también te digo, pero bueno, el primer capítulo pues, aparece nene janako y nene va limpiando los baños, poca cosa más. Y luego que el moque quiere eh, ser una leyenda urbana y, y, y llevarle con, con Diosito, bueno, a, con el diablo, eh, los moques, poca cosa más. Lo que digo, los moques están muy sádicos, eh, muy, muy, muy ganas de ser leyenda y cargarse a Janako. Segundo capítulo, pues fueron que estaban jugando los amigos de, de Nene eh, a la Ouija y... <laughs> pobrecito. Y lo estaba controlando un moque y... La pobre Ari le rompieron el corazón, pobrecito. Y lo... Vale, y el otro es Mitsuba, con lo que quería hacer amigo Mitsuba y claro, eh, no encontraba nada y tal, hasta el mismo su casa. <laughs> ¿Cómo se vola hijo de puta? ¿Cómo se nota que es que todo lo contrario a Hanako? Es que cómo se nota que es el contrario a Hanako. ¿Cómo se nota? son gemelos, pero es que es todo lo contrario. Vale, el tercer capítulo es que Hanako está resfriado. Luego vemos ahí que está con una gripe que te han cogido los espíritus todo fuerte e intensa. Los moques quieren apoderarse otra vez de Hanako. Pero se acaban contagiando. <laughs> grande. Y poca cosa más. Y el siguiente capítulo es el Moque que va a casa con. Con tiara, tiara era, lo he dicho, lo he hecho bien, ¿no? Tiara sí, vale, con tiara y. Es que es una hermosura, por Dios, es que miren eso. Miren esto, muy linda. Es que de verdad. Y encima, después, cuando se escapó el pequeño moquecito, pues aparece otro espíritu que se lo quiere comer y tal. Y justo aparece Tiara que está que quería coger al moque. Para traerlo de vuelta a casa, que es su esclavo, ¿vale? Pero. Y, y usa poder y le revienta el espíritu. Y claro, decimos, coño, la niña no se anda con broma, la niña va todo Y claro, aquí nos cuenta el narrador que Que básicamente dice que tiene más poder que, que Teru. O sea, es hermano del Koe, de Teru, pero tiene incluso ya, siendo así de pequeña con 5 años, que me encanta cuando dice, tengo 5 años y pone con los cuatro dedos. Eh, con 5 años ya tiene más poder que Teru. O sea, ahí es lo que dicen, o sea, preparémonos porque esta niñita potencial como... Como... Mandar espíritus al otro lado con purificadora, cuidadito, ¿eh? Porque si ya con cinco años está rota... Uf, la niñita va a ser Dios a este paso. Vale. Pues eso fueron los tres capítulos que literalmente son... Te duran o, tres minutos uno y el resto, de todo el capítulo, o 5 y 5 o ya está que no duran nada se pasan rápido o sea que no digo que es que sea malo es que se pasa rápido tío y el opening ending comillas vale eh, no está nada mal la verdad no me quejo pero se preferido tener un mini opening y un mini ending en vez de un opening entero de uno y medio pero bueno capítulo número cuatro parte 1, la verdad de moque un día ya si ya Nene eh, recobró el, el sentido allí aparecen los moques que rodean a Nene y el, gran, y el gran moque, eruda moque, eruda moque, otro huevo. Eh, con la guía de eruda moque, nene entra en contacto con la psicología del mundo, aunque eh, conmocionada por el hecho de que esto sacude la historia, nene intenta escapar del moque y... De los moques y... Bueno, de los moques está, fin. Vale, parte de la escuela infantil Kamome Monster. Esta es la escuela infantil de monstruos gaviota. ¿Dónde van los huevos de monstruos? Los investigadores están trabajando duro día y noche para entrenar monstruos para que se conviertan en monstruos eh, espléndidos que desempeñarán un papel activo en Halloween. La persona que llegó hasta allí fue un aprendiz, el investigador en Recore. Las instalaciones bajo la guía de, del investigador es y se encuentran con tres eh, grupos de investigadores y monstruos. Y un monstruo, perdón. Vale. Por... Vamos a ver las imágenes. Pero que pues son grandes. O sea que aquí entramos. Un... Vale, bien. A ver, me va a más la parte, nene. Porque he leído de descripción. Me va a más la parte, nene. Con el gran moque. Pero. A saber. A ver. Son seis, ¿no? Sí, vale. Me voy va a poner el nombre porque se me va a olvidar. Eh. Me ha pasado. O oh, no, no me ha pasado, no ha llegado. Vale, pues. Vamos a ver las imágenes. Vamos aquí a los, a los moques y al gran moque sabio. Aquí vamos a los moques viendo a los entrenamientos de la, los monstruos. Imagina, igual que entrenas a tu mascota, pues imagina que los monstruos igual. Los moques y la pobre nene, <laughs> Pobrecito. Está siendo sofocada por moques enormes. Luego aquí no sé quién es, no lo reconozco por el pelo Lo vemos aquí como a. una eh, se me el nombre <laughs> Perdón. Una Sakura con mayor no sé Como que una especie de demonio ¿no? niña niño niña demonio no no lo veo bien Y luego vemos aquí a al Hyuga. Y a. y a Sakura aquí las vemos aquí No sé qué... Ya son... ¿No es aquella creadora de contenido de maldiciones? Me encanta. Es que me da igual que, es que sea así, así como muy, muy, muy simple. Pero es que me encanta. Me encanta ella. De verdad, o sea, es que de la primera temporada me encantaba. Aunque sea la mala. comillas la mala, ¿vale? Pero es que es muy linda. Vale, pues poca cosa más que decir. Eh, no hay avance vídeo, eso sí, obviamente. Ya lo he visto, no, si lo he comprobado en TBS lo he comprobado en Twitter, lo he comprobado en... Eh, Obviamente, donde veo el capítulo y no hay avance, así que, pues es lo que tenemos en la imagen. Así que poco más que decir: que a ver qué nos va a traer esta temporada, temporadita, spin-off de nuestro querido Hanako. Que en verdad es pasada de terror, drama, tristeza y todo, y risas. Vamos a tener solo especialmente risas, ¿verdad? A mí, que va vale a haber esa temporada. Así que poco más que decir: yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima.